Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Esperanza, ¿cómo va todo? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo. Hola, profe, buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, volverlos a tener señora. por acá. Ok, esperamos unos 2 minuticos a ver si llegan más personas, ¿les parece? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Pues básicamente, pues ustedes ya, así como yo ya los conozco, ustedes también me conocen, saben que pues este primer encuentro sincrónico se lo dedico prácticamente al tema de pues mostrar toda la estructura del curso, navegar por la plataforma y revisar un poco lo que son las actividades evaluativas con el propósito de que las cosas pues nos queden totalmente claras. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues básicamente lo que quiero arrancar es por indicarles que, digamos que ha habido una serie de cambios, cambios que, pues digamos que los veo desde una óptica bastante sana por parte de la universidad, en el sentido en que básicamente se está buscando que la mayoría de los estudiantes logre terminar su programa o su periodo académico satisfactoriamente. ¿A qué quiero llegar? Que hay estudiantes que posiblemente no entregan actividades o pierden, qué sé yo, el examen. Ese tipo de cosas, digamos que lo que está haciendo la universidad hoy en día es procurando que ese tipo de situaciones no pase. Y para evitar o para, digamos que, para que la universidad se dé cuenta qué es lo que está ocurriendo en la institución y qué es lo que está pasando con cada una de las materias,
pues nos ha dicho, mire, necesito que el área de bienestar universitario se encargue de lleno a contactar a aquellos estudiantes que van perdiendo la materia. En aras de eso, nos dijeron, bueno, nosotros necesitamos que ustedes publiquen las notas por tarde del martes. Y decimos, no, pero pues nos queda muy difícil porque, pues imagínense, las actividades se cierran el domingo a las 12 de la noche. Nosotros empezamos a calificar el lunes, ¿sí? Y en dos días no alcanzamos, nos queda muy, muy difícil. Entonces, pues digamos que la universidad ahí fue receptiva y nos dijo, ok, mire, yo necesito que todas las notas estén publicadas para el día miércoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fecha de entrega de actividades por parte de los estudiantes ya no va a ser el domingo, sino el sábado. ¿Ok? Recuerdan que pues, todas las actividades las entregamos el último día del corte, que era un domingo, pues ahora se anticipa un día, que es los sábados. Por eso es que, digamos que el corte de la unidad número 1 va a ser el 18 de mayo. Si ustedes miran acá, la actividad de la unidad 1 dice que se cierra el 18 de mayo. ¿A qué horas? A las 23:59. 18 de mayo es un sábado. Entonces, yo hago dos actividades, un taller y un examen. El taller hasta el 18 de mayo. ¿Qué pasa? Que el examen, como el examen yo lo parametrizo, lo publico, yo lo puedo tramitar, es decir, puedo permitir que ustedes resuelvan el examen el día domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el domingo, digamos que el examen, prácticamente, el examen uno lo que hace es, ustedes lo realizan y de una vez el sistema lo califica. Entonces, pues yo ya, mientras yo voy calificando los talleres, ustedes van realizando los exámenes y ya digamos que por tarde el lunes estaré publicando las notas en Academusoft y todo queda bien. Entonces, el primer cambio es ese, que el examen va de, ¿cómo fue la paloma? Que el taller se entrega el 18 de mayo y el examen se realizaría el 19 de mayo, que es domingo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me he hecho entender? Sí, señor. Sí, señor. Ah, perfecto, muchas gracias. De la misma manera, la unidad número 2, la actividad, digamos que el segundo corte va hasta el 8 de junio. El 8 de junio, que es también un sábado, hasta las 23:59, ustedes pueden entregar el taller y el día 9 de junio realizan el examen. Se habilita el examen desde las 00 horas hasta las 23:59. Igual yo les mando un mail, les doy unas indicaciones y todo esto como para que lo puedan resolver. Es un examen muy fácil, ustedes ya lo conocen, son 35, 40 minutos. Son preguntas de falso o verdadero, preguntas de elección múltiple, preguntas de relación de las columnas, etc. Ese es el examen. Recomendación, lea muy bien las preguntas de las opciones que son de falso y verdadero, porque ahí hay cascaritas. ¿Okay? Entonces, eso como para que lo tengan presente, lo podamos manejar de esa forma. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, y la unidad número 3, la actividad va hasta el 23 de junio. Y usted va a decir, uy, pero el 23 de junio es un domingo. Sí, pues ya digamos que aquí en el tercer corte la universidad nos dijo, no, ya, pues a esas alturas yo ya no puedo salvarle a alguien que no ha querido de pronto o que no ha mostrado de alguna forma indicios de querer recuperar la materia o eso. Entonces ya digamos que para el tercer corte le pueden permitir a los estudiantes que hagan la entrega el día domingo. Entonces, pues digamos que ahí el domingo se hace la entrega del taller, el 23 de junio, y el mismo 23 se realiza el examen. Entonces, digamos que esos han sido como los principales cambios que se han tenido, sobre todo en tema de entrega de talleres. ¿Listo? Luego de eso, entonces, digamos que aquí, cuando uno entra a mirar ya el espacio académico propio de estrategias financieras, pues encontramos que aquí, bueno, tenemos que nuestras sesiones en vivo son todos los viernes, de 6:30 a 7:45, y tenemos una tutoría al finalizar la clase, de 7:45 a 8. Yo soy consciente que ese lapso de 15 minutos de tutoría pues,
es muy complicado, uno no alcanza a hacer nada ahí, pero si de pronto ustedes necesitan algo adicional, pues tranquilos, podemos manejarlo un sábado. Ustedes me dicen, mire, profe, ¿qué posibilidad hay de que nos veamos? No sé qué decir, más. Ok, yo organizo una sala, les comparto el enlace, nos conectamos en determinada hora, qué sé yo, tipo 2, 3 de la tarde o 6 de la tarde, como les parezca mejor, y ahí nos encontramos y hacemos la sesión de tutoría que a bien tengan, si es que algo está por ahí como en la nebulosa. Aquí viene pues una presentación mía, un video, presentación del curso, y aquí está la guía didáctica. Guía didáctica que pues ya muchos de ustedes la conocen, es un documento institucional en donde aparece pues la descripción general del espacio académico, en qué consiste, cuál es su elemento de competencia, y luego vienen los contenidos. Acá en los contenidos, pues digamos que es importante el hecho de poder, digamos que clasificar o mirar cómo vamos a desarrollar las actividades. Entonces, por ejemplo, aquí la unidad número 1, vamos a trabajar todo el tema de la estrategia, los conceptos básicos. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, ese concepto de estrategia? ¿Cuáles son los tipos de estrategias que hay? ¿Qué es eso de la estrategia Océano Azul? ¿Sí? Vamos a hablar también acerca de los diferentes diagnósticos que se realizan para poder elaborar una estrategia. ¿Qué es eso del análisis interno y la matriz BCG? ¿Qué es el análisis externo que se hace a través de la matriz PESTEL? ¿Y qué es el concepto de estrategia financiera? A nivel de actividades, pues para la unidad número 1, la actividad 1 es un taller conceptual que tiene un peso del 50%. Y la unidad 2 es el examen, la actividad 2 de la unidad 1 es el examen de la unidad 1 que tiene un peso del 50%. ¿Ese examen de dónde sale? Pues básicamente, esperen que hay personas que están ahí a la espera. Ya hay mucha más gente. Por aquí veo a Flor María, a María Alejandra, a Estefanía, a Ninfa, que hacía rato no la veía, Lina, Angie. Bueno, un gusto tenerlos por acá de nuevo, qué bueno. Gracias, profe. Nosotros también encantados de volverlo a tener como profesor. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que el examen, como les decía, es un examen que dura por ahí 35, 40 minutos, no es tan largo, pero sí les recomiendo muchísimo, y eso es un tip coctelero, léanse muy bien la pregunta de falso y verdadero. Esa es la que más cascarita tiene, porque puede ser que la pregunta, digamos que la primera parte sea verdadero, pero hay algo en la segunda parte que la convierte en falsa. Entonces, ahí hay que leer muy bien esa pregunta para poder dar la respuesta correcta frente al tema. ¿Listo? Bueno, el segundo corte se denomina ya estrategias financieras. Aquí, pues, básicamente hablaremos acerca de lo que es la administración del capital de trabajo, qué es el financiamiento corriente y qué es la gestión del efectivo. Aquí, digamos que la actividad del taller es un taller conceptual y práctico. Tiene un peso del 40%. Nótese que ya no es del 50-50, sino aquí el taller pesa menos. Y el examen, que como es acumulativo, entra el contenido tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, y ya pesa el 60%. Entonces ustedes me van a decir, no, pero ya se, digamos que el tema se pone mucho más complejo, porque es que el examen ya tiene más peso, etcétera, etcétera. Pues fresco, yo no les voy a tirar duro ya finalizando, eso no va a pasar. Pero sí quiero que tengan claro que si a alguien le va mal en el examen, pues haríamos una sesión de rescate en donde yo vuelvo y le digo, bueno, aquí le hago preguntas acerca del examen, sobre todo esas preguntas en las que se equivocó, con el propósito de mirar, bueno, ¿en qué fue lo que falló? Hacemos como una especie de retroalimentación y ahí le reconozco unos punticos de más para ese examen, para que no le quede como tan, con una nota tan bajita, si es que le quedó muy bajita, o si de pronto le quedó con una nota de 3.5, pues que tenga la opción de subirla un poco más, ¿okay? Entonces, pero esa acción me tocaría hacerla un día sábado, que
les diré con tiempo, les digo, bueno, muchachos, a estas personas les fue mal, o si quieren, si quieren aplicar a un rescate, entonces yo voy a estar el sábado, qué sé yo, a las 6 de la tarde en esta aula, les comparto el enlace, nos vemos ahí y empiezo con uno por uno con el propósito de poder mejorar la nota. No sé si hasta ahí me he hecho entender o hay alguna duda. Cuéntame, Yuli. No, profe, todo entendido, gracias. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, y ya con la unidad número 3, esta unidad se denomina toma de decisiones estratégicas, hablaremos acerca del papel de la dirección financiera en la toma de decisiones estratégicas y el plan financiero estratégico. Aquí, pues, la actividad es un taller práctico que vale el 30% y el examen, que compete todo el contenido que hemos visto, o sea, todo lo que está publicado en la plataforma, más lo que hemos visto en sesiones sincrónicas, tiene un 70% de peso. Pues cada vez se va haciendo mucho más, va adquiriendo mucha más relevancia el examen que el mismo taller. La misma situación, pues yo aquí espero que para la unidad número 3, pues ya muchos estén eximidos. Aquellos que de pronto no conocen esa dinámica, pues yo procuro que aquellos estudiantes que tienen ya para el segundo corte su nota en 3 o más de 3, pues digamos que yo ya ahí lo que hago es le digo, mire, no, si quiere queda eximido, no tiene que presentarme ese taller que tan solo vale el 30%, ni mucho menos el examen que vale el 70%, y en su lugar yo le coloco un 4, ¿ok? Entonces muchos me dirán, no, pero es que esa nota es muy bajita, entonces yo igual me arriesgo, listo, hágalo, no hay ningún problema. Cuéntame, Ninfa. Profe, una cosita, ¿los talleres son en grupo? Si los quieren hacer en grupo, no hay problema, máximo de 3, no, digamos que ya un grupo más amplio, pues digamos que ya trae problemas, pero máximo de 3 no hay ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. No, yo casi no hablo de los trabajos en grupo porque pues no son como muy dados a eso, y uno entiende, porque digamos que es difícil que compaginen los horarios, las disponibilidades, ahí hay conflicto, entonces pues digamos que no lo promociono mucho, pero todo aquel que lo quiera hacer en grupo lo puede hacer sin ningún inconveniente. Por favor, sí les pido que me coloquen en la portada los nombres de los integrantes, porque muchas veces esa parte la obvian, solo lo sube uno de los encargados, uno de los 3, por ejemplo, sube el trabajo y yo solo le pongo la nota a él, porque como no me dice, no viene en la portada la descripción de los integrantes, me quedan por ahí perdidos y a ellos les coloco 0. Obviamente, pues después me dicen, no, yo hice el trabajo con fulano, ah, ok, entro y lo corrijo, pero pues es incómodo eso, porque usted ve un 0 ahí, se asusta, pues, pero es simplemente tener presente que me coloquen bien los nombres y yo lo califico, ¿listo? Dentro de esa misma guía didáctica, aquí vienen las reglas para entregas de actividades. Pues básicamente aquí se exige mucho que sea el tema de las normas APA, ustedes van ya terminando, van a tener que presentar trabajo de grado, de pronto alguno ya lo presentó y el que no, pues lo va a presentar. Entonces como para que utilice estas entregas para irse fogueando con esas normas APA y de esa forma pues no le vaya a costar tanto trabajo cuando aborde el trabajo de grado. Viene acá también la evaluación, cuáles son los criterios de evaluación y la bibliografía que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestros cursos. Eso por este lado. Y por el lado de la información del espacio académico. Y luego de eso viene lo que ya la unidad número 1. En la unidad número 1, el contenido que tenemos nos muestra lo siguiente. Entonces, tenemos unas rutas de aprendizaje. Estas rutas de aprendizaje van por semanas. Se supone que en esta semana, pues, tenemos que hacer esta lectura del concepto de estrategia, tipos de estrategia, la estrategia de Océano Azul, que es este contenido que está acá. Ver recurso. Siempre les digo lo mismo, no se confíen mucho de este vínculo. Este vínculo en muchas ocasiones, mire, por ejemplo, acá,
para que quepa dentro, como es una URL tan larga, para que quepa dentro de este marco, muchas veces le damos enter y lo que pasa es que rompemos esa URL. Entonces muchas veces esto se ve que de pronto funciona, pero no, realmente no funciona. El vínculo que funciona es este, que dice ver recurso. ¿Okay? Entonces le damos clic ahí. Primera recomendación, por favor trate de descargar toda esta información. Esta es información bastante buena, le va a servir para más adelante, pero es bueno que usted la tenga. Mira, aquí sale otro vínculo, crear estrategia de Océano Azul. Descarga nuestra plantilla gratuita, entonces, para que la puedan descargar. Y todo esto que lo puedan guardar en sus equipos. ¿Por qué? Que pues, muchas veces uno se confía y quieren... muchos de ustedes dejan el trabajo para última hora, ¿sí? Y no solamente lo hacen ustedes, sino que casi toda la institución. Entonces, todos están circulando por la plataforma. La plataforma tiende a ponerse un poquito lenta, en algunas ocasiones se cae, usted se estresa. Evites eso. Pues más bien, descargue esos contenidos, los guarda y... el día que quiera hacer la actividad la va a poder trabajar sin ningún problema y sobre todo sin depender de internet, porque ya los contenidos los tiene usted en su equipo. ¿Listo? Entonces este es el primer contenido. Les recomiendo esa plantillita que es bastante buena. El segundo contenido que nos dice acá en la ruta de aprendizaje es la lectura. ¿Qué es la estrategia? Es esta. ¿Qué es la estrategia? Vemos el recurso. Ah, y esto, no sé si de pronto alguien pueda entrar, es que estoy desde la oficina y aquí hay una serie de reglas a nivel de firewall, entonces me bloquea muchas páginas. Es simplemente como para que me puedan validar si les abro. Okay. No se puede abrir, dice error de privacidad. Ah, vaina. Ok, entonces, esperen, yo tomo nota de esto. Porque este documento yo lo tengo en PDF, pero entonces se lo voy a publicar directamente en lugar de abrirles de la URL, ¿listo? Entonces. Perfecto, entonces yo me encargo de habilitarles ese documento. El otro documento se denomina... la administración estratégica como herramienta de gestión. Entonces, es esta. La administración estratégica como herramienta de gestión, la 3. Es este documento. Aquí le damos ver recurso. Es que hoy hubo disturbios por acá por la Nacional y... el tráfico estaba imposible y no pude salir de la oficina. Me tocó desde acá hacer la sesión. Bueno, está cargando. Un poquito de paciencia. Bueno, mientras va abriendo, ya me devuelvo a él. En la semana 2 nos indica que el contenido que debemos leer es este denominado análisis y valoración por descuento de flujos, Alphabet, que es la empresa de Google, estimaciones de free cash flow y valor intrínseco. Ese documento es este. Este. Entonces, vemos el recurso. Esta página es bastante buena en el sentido en que, digamos que usted se puede suscribir al blog. Bueno, eso sí tiene publicidad por todo lado. Pero tienen contenido muy interesante, contenido muy relevante para todo el tema que es financiero. Y sé que les va a servir muchísimo en su vida laboral. Entonces, en la medida de lo posible, si se puede suscribir al blog para que le esté llegando información con bastante frecuencia, hágalo. Porque le va a servir, le va a ser muy útil de aquí en adelante. Entonces, es básicamente un artículo, no es tan largo, pero no es el más corto. Y es bien interesante porque es un análisis que se hace
de los diferentes tipos de negocios o las diferentes líneas de negocio que tiene Alphabet, que es la empresa donde está inmersa Google, ¿ok? Está Google, YouTube y otro tipo de plataformas que ellos tienen alojada dentro de ese nombre de la empresa Alphabet, ¿ok? Y hace un análisis financiero bastante interesante. Entonces es muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. El otro contenido se llama La importancia del cash flow. Perdón, vamos acá, lectura, La importancia del cash flow en la salud financiera. Es este, el recurso. Entonces, es este documento. Aquí dice que es una lectura que tarda más o menos 9 minutos. De pronto van a encontrar que muchas de estas páginas tienen demasiada publicidad. No le ponga mucha atención a la publicidad. Concéntrese y dele toda la relevancia al contenido, que es bastante bueno. ¿Listo? Y no es tan largo. El otro se llama lectura Gartner for Finance Leaders, The Three Habits of Elite Cost Cutters. Pero este es un documento que, si bien es cierto, está en inglés, es bien importante. Y bueno, son 8 paginitas. Pero viene bien elaborado, viene con unas muy buenas gráficas. Recomendación que siempre les doy cuando es un documento en inglés, procure en la medida de lo posible tratar de hacer la lectura y analice párrafo por párrafo, ¿okay? Entonces, por ejemplo, este párrafo, usted lo lee, lo analiza y escribe el análisis que, o sea, lo que entendió de ese párrafo puntual. Y usted me va a decir, uy, eso es eterno, eso es muy largo. Sí, va a ser muy largo, pero digamos que el propósito con este tipo de contenidos es irnos familiarizando con el inglés, ¿ok? Es básicamente lo que busca la institución. Ahora bien, como yo sé que de pronto no todos manejan muy bien el inglés, ¿qué les recomiendo? Traduzca el documento, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo traduce usted? Descarga ese documento acá. Se va a quedar guardado ahí en el equipo, en la carpeta que usted bien tiene organizada. Y entra simplemente acá a Google Traductor. O si tiene una herramienta de inteligencia artificial que le haga el tema, pues lo va a poder manejar. Y aquí, digamos que Google nos permite traducir texto o traducir imágenes, porque hay imágenes que vienen con texto dentro de la imagen en inglés. Lo traduce también al español. Documentos que fue lo que acabamos de descargar o un sitio web, ¿ok? En este caso, pues vamos a traducir un documento, le decimos que es un documento que está en inglés, que queremos que me lo traduzca al español y simplemente abrimos ese documento en donde lo tenemos y lo arrastramos y le decimos traducir. Y él empieza a traducir el documento, en muchas ocasiones lo hace bastante rápido, en otras se demora un poco, pero digamos que el propósito con esta traducción es, primero, que usted la utilice como segunda alternativa. ¿Segunda alternativa en qué sentido? En que primero haga la lectura en inglés, tome los apuntes de lo que entiende en español y coteje esa interpretación que usted tuvo a bien hacer de ese documento, cotéjela ya con el documento traducido. ¿Qué pasa? Que si no hacemos este doble juego, pues nos vamos a quedar en un limbo de, ¿será que sí lo entendí bien? ¿Será que me confundí en algo? ¿Será? Entonces, pues digamos que para evitar eso, es bueno tener el respaldo del documento ya traducido. Entonces aquí me dice que yo puedo descargar la traducción o abrirla, pues vamos a abrirla. Aquí entonces ya me dice, ok, los 3 hábitos del costo de élite portadores, no es que traduzca de una manera muy inteligente. Él a veces es muy facilista y simplemente traduce sin darle un sentido lógico a las cosas, lo que a veces hace mucho más difícil la traducción. Pero cuando usted empieza a leer el tema, pues lo va tratando de entender muchísimo mejor. Mire que las gráficas vienen también, los textos vienen ya traducidos.
eso es bastante bueno. Y en fin, todo el documento pues queda completamente traducido y lo va a poder comparar con la interpretación que usted hizo de cada uno de los párrafos que fue leyendo. Esta es una recomendación que les doy, pues porque vuelvo y digo, es muy maluco quedar uno con la incertidumbre de si hice bien el análisis o no, ¿sí? Y con esto es lo que va a tener la oportunidad de comparar, ¿ok? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Sí, profe, qué pena, es que yo estoy revisando así como tú estás revisando y a mí no me deja hacer nada de eso. Espérate, ya te muestro. Ok. No sé si es problema de pronto de la plataforma, pero estoy intentando entrar así como tú entras y no. O sea, me muestra todas las páginas así en blanco, en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. No sé si solamente sea a mí, ¿no? No sé si las compañeras ya miran. Porfa, si alguien me puede confirmar. Compañera, no le entiendo la pregunta porque yo he ido abriendo y yo tengo todo lo que el profesor ha abierto, pues me ha abierto a mí los... A mí, me pasa lo que acabé de mandar en la foto. Ah, ok, ya lo abrimos. Ah, ok, ya entiendo qué es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la plataforma, un resto de ventanas abiertas. Entonces, tú tienes esto, creo que es así, de este estilo. Ay, mira. Bueno, ¿qué hay que hacer, Esperanza? Entonces, tú aquí en la página principal, aquí en el más, tal cual como te estoy mostrando, debajo del más hay una flechita. La despliegas y aquí te debe salir un botón que dice activar. Ya miro, profe. Ok, gracias. Ah, porque yo creo que así como le aparece a Esperanza, a mí también me aparece la otra clase suya. Ah, ok, entonces sí. Sí, no sé por qué en algún momento la plataforma se desconfigura, pero simplemente es entrando a esa flechita, aquí hay un botón que dice activar y lo oprimen y él vuelve y se recarga y queda. Profe, me sale solo eso, no sé si hay más. A mí me sale igual que a la compañera, que a Esperanza. ¿Te sale igual? ¿Y sí, tienes la opción del más? El aquí, más, pero en el más, profe, me sale que... ¿No sale esa opción que tú dices? Esperanza, biblioteca, bases, progreso okay. De clase. Oh. Pero es que, pasó? Perdón, es que el profesor dice, debajo del más hay una flechita. Yo ya la vi y esa sí me apareció. A mí me aparece. O sea, no hay que darle clic al más, sino debajo del más hay una flechita. A esa flechita es a la que hay que darle clic. Ah, ok, profe, ya vuelvo. Tiene que estar mal comprendido, profe, porque era que ya estaba en espacio de clase. Ay, no, pero no. Hay una nueva experiencia. Mantener apagada. ¿Qué opción te aparece? Ahora sí, toca darle dos veces, creo. ¿Ya te funcionó, Jorleni? No, profe. Ya, profe, ya sí. Sí, estoy ese bajito que no hay en el demás, sino... No, profe, salí y estoy ingresando nuevamente. Sí. ¿Por qué? No, profe. Ya, okay. Profe, amiga, gracias. Esto, Esperanza, gracias. Jorleni, entonces, tú identificas la flechita debajo del más, ¿cierto? Sí, profe. Ok, cuando la despliegas, ¿qué te aparece? ¿Qué te dice? Cuando la despliego, acá en contenido, me dice, hay una nueva experiencia, me da la opción de activar o mantener apagada. Perfecto, dale a activar.
Ay, listo. Listo, profe. ¿Listo? Vale. Ok, perfecto. Qué bien. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene inconvenientes por ese estilo? Perfecto. No, profe. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿íbamos en cuál era? No, ah, bueno, en lo de Alphabet. Bueno, no creo que íbamos más adelante. Ah, estábamos viendo lo del documento en inglés, lo de Gartner, y cómo se traducía para que ustedes lo pudieran cotejar con la interpretación que habían hecho de la lectura en inglés. ¿Listo? Luego de eso, tenemos... otro documento, otra lectura, la lectura número 4 de la semana 2, que es diagnóstico, análisis interno, matriz BCG y análisis externo PESTEL. Es este documento. Aquí. Entonces, es un artículo simplemente, no es muy largo. Bueno, no es tan largo, pudo ser peor, pero digamos que viene acompañado no solamente con textos, sino que con unos videos de apoyo que les va a servir para el desarrollo del taller de la unidad 1. ¿Listo? Entonces aquí está el contenido para que lo puedan leer. Bueno, creo que el contenido viene hasta acá porque esto ya son comentarios, ¿ok? Viene hasta acá, hasta el video, ¿ok? Luego viene otro material sobre herramienta estratégica PESTEL, presentación, unas diapositivas acerca de esta temática. Viene un video con la definición y técnica del PESTEL. Digamos que tienen un poquito más de material con el cual ahondar más acerca de la temática. ¿Listo? Luego tenemos el último documento, que es de la semana 3. Análisis de caso de estrategias financieras de las tiendas de descuento duro de Uno, Justo y Bueno y Ara en Colombia. Entonces, es este documento. Ver recurso. Es un trabajo de grado que se hizo en la Universidad Católica, en donde básicamente, digamos que aquí ustedes le dan clic a este botón que dice PDF, y ahí lo abre. ¿Listo? Es un documento apenas de 35 páginas, pero es un trabajo de grado, entonces más o menos las 10 primeras páginas se van en la portada, contraportada, saludo, dedicatoria, introducción, etcétera, etcétera. Y luego ya viene el desarrollo del contenido. Entonces, es bastante bueno. ¿Por qué es bueno un trabajo de grado? Porque ha surtido todo un proceso de revisión y de aprobación por parte de unos jurados. Entonces son diferentes tipos de personas los que han leído el documento, le han hecho ajustes hasta quedar en lo que ya quedó publicado. ¿Listo? Entonces por eso es de mucha confianza este tipo de trabajos. Y eso es lo que tiene que ver con los contenidos de la unidad 1. La actividad evaluativa, que es un taller, básicamente consiste en lo siguiente. Entonces, nos dice, hay que elaborar un mapa conceptual donde con claridad se evidencie lo siguiente. Definición de lo que es la estrategia, las 5 P's de la estrategia, cuáles son los elementos principales de la estrategia, cuáles son los principios de la estrategia y cuáles son los tipos de estrategia. 4 tipos de estrategias, las ofensivas, las defensivas, de reorientación y de supervivencia. Eso en un mapa conceptual. Entonces, arrancan primero con la definición, hacen la ramificación en ese mapa conceptual de lo que es la definición, luego se van con las 5 P's de la estrategia, las comentan cada una de las 5 con una pequeña definición y así sucesivamente hasta completar los 5 puntos que conforman ese primer punto. ¿Listo? Luego, en el segundo punto dice elaborar 2 infografías para diagnosticar una empresa determinada. La primera infografía mostrará una matriz BGC y la segunda infografía mostrará un análisis PESTEL. De esto hay información en la red, ahí en internet lo van a conseguir. De igual forma, pues aquí hay una información que les puede servir para desarrollar esos puntos. ¿Okay? Aquí está el documento, que es la estrategia. Este analiza lo que es la matriz BCG,
Y aquí está lo del caso de justo y bueno. El tercer punto es elaborar un storytelling sobre el caso de las tiendas de descuento duro en Colombia, y en esta actividad debe evidenciarse claramente qué es una estrategia financiera y deben analizarse cuatro estrategias financieras utilizadas por estas empresas. Porque si son empresas que están dedicadas o que tratan de llegar al mismo segmento de población, tienen el mismo modelo de negocio, porque unas quiebran y otras logran sobrevivir. ¿Qué será eso? ¿A qué se debe? Eso es lo que quiero que me cuenten a través de un storytelling. ¿Okay? Vuelvo y les digo, esta actividad ustedes la pueden realizar individual, la pueden hacer en pareja o en grupos máximo de 3. ¿Listo? Para que lo puedan realizar, tener en cuenta las condiciones de entrega y la bibliografía que está ahí adjunta para que lo puedan usar como insumo. No se queden solo con esa bibliografía. Traten de buscar otro material que esté en página. Hay muy buenos análisis acerca de lo que es el caso de Justo y Bueno y el de Tienda Zara, con el propósito de tener una visión mucho más amplia de esa actividad y, pues, digamos que puedan desarrollar muy bien ese punto. ¿Tienen alguna pregunta frente a eso? No, señor. Ok, gracias. Perfecto. Yo sí, profe. Julie, profe, en cuanto al mapa conceptual, ¿se puede hacer un mapa conceptual por cada punto o tiene que ser uno que abarque todo? Pues chévere si lo puedes hacer. El propósito de un mapa conceptual es que dentro del mapa conceptual albergue toda la temática. Pero si de pronto lo ves complicado, si dices, no, es que me enredo. No hay problema, lo puedes hacer uno por cada punto y yo te lo valgo, no te voy a penalizar ni me pongo bravo. Ok, vale, gracias. Profe, hablas con Luisa. Profe, ¿se puede hacer en Canva? Sí, claro, es muy chévere. Okay. Gracias, profe. No, a ti. Listo. Entonces, eso por el lado de la actividad. Luego viene lo que es el examen. El examen, pues ustedes ya saben, el examen lo ubican aquí en la sección de cuestionarios. En cuestionarios, pues aquí digamos que hay unos que están visibles, pero están ya vencidos. Yo lo que hago ahí es que se los oculto, como para que no haga ruido. Pero básicamente acá, antes de cada examen, yo les mando un correíto diciéndoles, muchachos, mire, ya está publicado el examen. Si bien es cierto, les digo que el examen va a estar habilitado desde el domingo a las 00 hasta las 23:59, yo por lo general el examen lo termino de publicar el sábado tipo 6 de la tarde. Entonces a las 6 les estaré mandando el correo, desde esa hora queda habilitado el examen, el que lo quiera responder desde esa hora lo puede hacer sin ningún problema. Y tener en cuenta que dentro de ese correo yo les mando una diapositiva con unas instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Que solamente le va a aparecer una pregunta por pantalla. Que una vez responda esa pregunta, se le va a habilitar la siguiente, pero no se va a poder devolver, ¿sí? Entonces hay una serie de reglas dentro de ese examen que, pues, vale la pena que la lea bien antes de darle iniciar y que le empiece a contar el tiempo. ¿Listo? Eso por ahí, entonces, recuerden aquí por la sección de cuestionarios van a encontrar aquí el examen habilitado para esto. Listo. Qué pena. El examen, su merced dijo que nos iba a dejar 35 minutos. Más o menos son 35, 40 minutos. No, profe. Seis preguntas. Deje los 40, 45. Ustedes saben que uno piensa y vuelve y lee. Porque las cascaritas que usted coloca son duras. Se me ponen a chatear ahí por ChatGPT y de pronto le sale mal la respuesta. Ay, no, profe. No, igual yo les mando ahí las indicaciones y dentro de las indicaciones les digo el tiempo. No se preocupen, bueno. Tampoco es tan extenso los enunciados de las preguntas. Entonces, pues digamos que no van a tardar mucho. ¿Listo? Ah, bueno, listo, profe. Bueno, la unidad número 2 se denomina estrategias financieras. El contenido que está publicado para esa unidad es el siguiente. Tenemos una ruta de aprendizaje. La semana 4
hay que realizar la lectura, el capital de trabajo neto y el valor en las empresas, la importancia de la recomposición del capital de trabajo neto en las empresas que atraviesan o han atravesado algún tipo de crisis financiera. Yo quiero trabajar con ustedes, si me da el tiempo, hacer un análisis de lo que le pasó a los almacenes La 14 en Cali. Esta era una tienda, una grande superficie que quebró, ¿sí? Pero digamos que hubo muchas cosas en juego y lo más importante de ese caso de estudio es qué pasó con la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? ¿Por qué la revisoría fiscal no se pronunció? Porque esa crisis venía de tiempo atrás. Venía más o menos hace como 4 o 5 años atrás, antes de que quebrara. Entonces, ¿qué pasó con la auditoría? ¿Por qué no con la revisoría? ¿Por qué no se pronunció ante eso? Entonces, si nos alcanza el tiempo, quiero analizar ese caso que va a ser un complemento de esta lectura que tenemos acá, la primera lectura de la semana 4. ¿Listo? Vamos a abrirla. Es esta. De recurso. Es un documento de 20 paginitas. Este documento, si bien es cierto, es bien chévere de leer, porque si se dan cuenta, miren que no, la letra no es tan pequeña, ni es un documento que uno como tan denso y tan difícil de leer. No, este más bien se ve que es tranquilo. Pero, digamos que por ser un documento que hace parte de una revista científica, tiene alguna terminología que pues no es la más chévere, a veces no es la que más utilizamos, entonces puede ser que patinemos en algo. Entonces mi recomendación para eso es, porfa, palabrita que no encuentre o párrafo que no le logre quedar bien claro, trate de buscar más información a través de la página, a través de internet, con el propósito de darle más claridad a la temática. Porque hay que ser, soy consciente del tema, esto tiene mucha terminología que a veces le hace a uno perder el contexto de la lectura. Entonces, no se vayan a varar con eso, trate de buscar el significado o un sinónimo de esa palabra que le está generando ese bloqueo y continúe con la lectura, ¿listo? Recomendación, siempre que esté realizando una lectura, tome los apuntes necesarios de esa lectura para que le quede un documento mucho más pequeño, mucho más resumido, para que el día del examen o el día antes al examen lo pueda leer, una lectura rapidita para refrescar esos conocimientos y verá que le va a ser mucho más fácil abordar el examen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el examen sale de estos contenidos y de lo que vemos en las sesiones sincrónicas. ¿Listo? Bien, el siguiente contenido se denomina los principales métodos de valoración de empresas. Balance de resultados y descuento de flujos de caja. Este documento, de recurso, es también de Rankia tengo bastante contenido. Entonces, es este documento aquí, chévere de esto es que tiene su índice, aquí entonces, ¿qué significa un método de valoración de empresas? Que es bien importante, muchas veces uno dice, ¿cómo hacen para ponerle el precio a, qué sé yo, a Ecopetrol? ¿Sí? ¿Cómo lo calculan? ¿Sí? Muchos dirán, no, por el valor de la acción, sí, pero es que no es solamente eso. Entonces, también hay que entrar a mirar otros factores. Y si fuera el valor de la acción, entonces, bueno, ¿por qué a veces sube y por qué a veces baja? Entonces, ¿qué habrá pasado? Entonces, todo eso nos lo explican en esta lectura. ¿Listo? No es una lectura muy larga, viene con ejemplos y esto es bien importante. Estos videitos no son largos. Abrir sitio en nueva ventana. Es que yo utilizo Mozilla, entonces a veces pone más problemita. Pero bueno. Un videito de 9 minutos. Tratan de hacerlo muy light, muy liviano, muy, muy bien explicadito. Y vale la pena que se suscriban porque si se suscriben a ese tipo de canales, les va a llegar información bastante importante y novedosa para que puedan ser los primeros en ver ese tipo de videos. ¿Okay? Listo por acá, listo por acá. El otro contenido es lectura, ratios y valores clave
para detectar buenos negocios en general. Es este, de recurso. También de Rankia. Entonces viene el documento. Este no es tan largo, es un artículo más bien muy corto, pero pues que digamos que cubre las necesidades que tenemos frente al tema. Luego viene la semana 5 con la lectura Financing Strategy. Ya este es un documento en inglés. Esto al ser una página web, se puede traducirla. Bueno, aquí digamos que Mozilla me permite traducirlo aquí a través de este botón. Si ustedes usan Chrome, también tiene el botón para hacer la traducción en línea. O si no, copia la URL y se va para Google Traductor, pega esa URL y lo traduce inmediatamente el navegador. Entonces, es bastante bueno. Aquí empieza a traducirlo. Y es esto. Este documento tiene su tabla de contenido. Quiero hacer una encuesta. Entonces mire que es una lectura más bien cortica, pero explica muchos conceptos claros que vamos a estar utilizando a lo largo del desarrollo del curso. Capital de personal, digamos que es esto de la regla 50-30-20, que se utiliza mucho en estrategias financieras. En fin, tiene una serie de ítems que resultan ser bien importantes en el desarrollo de la materia. Luego viene otro contenido. Lectura también en inglés, Assessment and Diagnostic Overview. Este. Esta página tiene mucha información y es bastante buena, pero todo es en inglés, ¿ok? Pero tienen la ventaja de que aquí le da la opción de traducir en inglés, en francés o en español, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que eso no se los he dicho. Simplemente lo marcan acá en español y van a tener acceso a mucha información de calidad, muy importante, información novedosa. Lo puede descargar en PDF de una vez, lo guarda en su equipo y listo. Suscríbase a esto. Le va a llegar información bastante buena. Esto es una, se denomina Marco de Financiación Nacional Integrado. Esto es una página que se dedica a todo un tipo de análisis financiero de diferentes empresas en Estados Unidos. Entonces, aquí viene toda la información. Aquí este artículo habla acerca de qué es diferente acerca de las evaluaciones y diagnósticos. Ya se me olvidó que era el INFP. Bueno, es eso, básicamente es el marco de financiación nacional integrado y tiene acá varios, tiene muy buen contenido. Si bien es cierto, bueno, aquí el inconveniente es que digamos que el dibujo no lo traduce, ¿sí? Pero pues ya es mucho más fácil empezar uno a buscar la definición de cada uno de estos ítems y sigue adelante con la lectura, ¿sí? Y digamos aquí va a encontrar mucho más material, no es solamente ese que estamos viendo, sino que hay demasiado contenido y si se suscribe le va a estar llegando información por montones que le va a permitir estar completamente actualizado. Cierro. El otro documento es también una lectura en inglés, perdón, en español, principales estrategias financieras de las empresas. Este documento de recurso. Ay, Dios, página no encontrará. Pero
Ok, segundo documento. Esto es bien importante porque este es un documento que elaboró el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Entonces, si bien es cierto, habla mucho de estrategias financieras, esas estrategias financieras se desprenden de análisis contables que se han hecho previamente. Entonces, por eso es bastante interesante este documento. Estoy anotando para buscarlo y subirles el PDF. ¿Okay? De todas maneras, procuren navegar en esta página del Instituto Nacional de Contadores Públicos, porque miren que tienen videotecas, tienen publicaciones, muchas de esas publicaciones son gratis, ¿sí? Y también tienen, pues digamos que eventos que ellos realizan, que pues ya tienen un costo, pero pues, cada quien mira si lo puede asumir o no, pero lo más importante es tener acceso a las publicaciones y a toda la cantidad de videos que ellos generan. Entonces es bastante, bastante bueno. Esto. El otro contenido, ya hablando de la semana 6, es la lectura de los fundamentos teóricos y conceptuales sobre la estructura de financiamiento. De recurso. Esto es de Gestiópolis, es otra página que si bien es cierto no es de las más chéveres, por la cantidad de publicidad que manejan estas, digamos que son empresas que se dedican a sacar contenido y contenido gratis, pero contenido de buena calidad, y la forma que tienen de solventarse es a través de publicidad. Por eso va a encontrar usted publicidad por doquier, pero el material es bastante interesante. Entonces, resulta bueno tener acceso a él, poderlo leer. Aquí lo puede ampliar, ¿sí? A ver si de pronto acá. Cierra uno una publicidad y le empieza a pedir cosas por todo lado. Bueno, no tiene cómo descargarlo, pero aquí pueden hacer la navegación en el documento para que lo puedan leer. ¿Listo? Y aquí lo amplía para que lo pueda leer de una manera mucho más fácil. Pero sí, el inconveniente es que básicamente genera mucha publicidad. Lo feo de esas páginas. El otro documento es la importancia de las estrategias para la administración eficiente del efectivo. Este documento. Aquí está para descargar. Y tiene también unos videos que acompañan la lectura. Después de que pase la publicidad de Aquaman. Bueno, sigue teniendo igual mucha publicidad, pero bueno. Lo importante es el contenido. ¿Listo? Entonces, ese es el material. Y el último documento es este denominado Estrategia Financiera, Teorías y Modelos. Este es un documento que hace parte de una revista científica. Entonces, pues ya saben, tiene unos contenidos que a veces son un poquito más complejos de leer. Pero por lo general, un 90%, 92% de todo el contenido es fácil de su lectura. Y ese 8% es el que habrá que por ahí patinar en algún momento para tratar de encontrar una mejor definición, porque la lectura tiene párrafos muy específicos en donde a veces no son fáciles de comprender, ¿listo? Pero es un muy buen material, ¿listo? Eso por la unidad número 2, la actividad evaluativa, digamos que hay plazo hasta el 8 de junio, que es un sábado. Y básicamente esa actividad consiste en lo siguiente.
Entonces, primero, responder estas preguntas. ¿Cómo está conformado el capital de trabajo de una empresa? Segundo, ¿qué se entiende por administración del capital de trabajo? Tercero, explique cuáles serían una estrategia agresiva, una conservadora y una intermedia en la administración del capital de trabajo. Segundo, realice un diagrama de iceberg. Es ese bloque de hielo flotando en medio del océano, pero que por debajo es mucho más grande de tamaño. Entonces, realice un diagrama de iceberg para solucionar. Primero, ¿qué estrategias básicas deberán seguir las empresas en lo referente a la administración del efectivo? Y segundo, teniendo en cuenta que para elaborar el diagrama de iceberg, la punta del iceberg es lo que queremos ver, es decir, el resultado deseado, y el cuerpo del iceberg, lo que está sumergido, es lo que se debe hacer para lograr el objetivo. Entonces, simplemente mire que son dos punticos, es de lo más fácil que hay a nivel de taller. Y no se van a demorar mucho haciéndolo, y además pues que lo pueden hacer en grupo, entonces por favor hagan un buen trabajo, no van a salirme con algo ahí como a medio hacer, porque pues sería muy triste que con algo tan corto pues le vaya a quedar una nota muy bajita, ¿listo? Entonces, para que lo entreguen el 8 de junio y luego el examen va a estar aquí habilitado en la sección de cuestionarios. Luego viene la unidad número 3, el contenido. En la semana 7 vamos a hacer la lectura estrategias financieras en la pequeña y mediana empresa, que es este documento. Ya es un documento un poquito más largo, 40 páginas, pero mire que la letra es más bien fácil de leer y no es tan tan incómodo, o que uno ve, hay documentos que uno abre y de inmediato dice, uy, qué ladrillo esa vaina, porque lo ve apeñuscado, lo ve con letra pequeña, lo ve como desorganizado, entonces como que ya uno se indispone a eso. En esta lectura no, este documento viene bien explicado, bien sustentado, entonces digamos que nos va a dar una muy buena idea acerca de lo que es esas estrategias financieras en pequeñas y medianas empresas. El siguiente contenido se denomina, ¿sabes qué es el cash flow y cómo se calcula? Este documento. Entonces, es un artículo, mire que no es muy largo, ¿sí? Y viene suficientemente explicado y con un ejemplo al final. Luego viene el documento denominado flujo de caja proyectado. ¿Cómo elaborarlo? Este. Y explica cómo se elabora. Ahí también lo hace a través de un video. Y por último, una lectura en inglés, Assessment and Diagnostic Financing Needs, que este ya pues lo habíamos visto anteriormente. Es de la misma página, inf.org, pero este es el, digamos que como la segunda parte de la lectura que habíamos hecho. Recuerde, acá tiene cómo traducirlo de una vez al español, pero haga el intento, por favor. Créame que le va a servir. Cuando usted empieza ya a foguearse con el inglés, a sumergirse dentro del idioma, es mucho más fácil su aprendizaje, ¿okay? Es este el documento. Y la semana 8 es otra lectura en inglés. Bueno, realmente son tres lecturas, todas en inglés. Assessment and Diagnostic Financing Landscape. Este. Todos son de la misma página de la INF. Lo traducen, lo pueden descargar como PDF y les baja en español y proceden con la lectura. Listo.
El otro documento, Assessment and Diagnostic, habla mucho de lo que es el riesgo. Y el último, Assessment and Diagnostic, Binding Constraints del recurso. Y listo. Entonces, pues digamos que estos son los contenidos de la unidad. Hay dos documentos que no nos abrieron. De esos me encargo para publicárselos el día de mañana y tener todo el material disponible. Listo. Y al finalizar la actividad o el taller de la unidad número 3, consiste en lo siguiente. Este tallercito ya es un taller con esteroides. Es decir, es un taller de mucho más nivel. ¿Listo? Entonces, la descripción está acá, en este anexo. Actividad 1, unidad 3, taller. Y básicamente es toda la temática de lo que es el capital de trabajo. Entonces, el taller se denomina el papel del director financiero. Aquí le muestro un estado de situación financiera a corte del año 2022. Y con base en eso, el propósito, bueno, aquí digamos que está el estado de situación financiera, vienen las diferentes notas a ese estado y nos dice que con la información anterior realice lo siguiente, realice un análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera, calcule los siguientes indicadores, el de razón corriente, el de prueba ácida y el de capital neto de trabajo, calcule los siguientes indicadores de eficiencia, rotación de inventario, rotación de proveedores y calcule los siguientes indicadores de endeudamiento, el de endeudamiento, autonomía y el de índice de desarrollo de nuevos productos y luego hablaremos acerca de lo que es el fondo de maniobra. Es cómo se calcula, aquí hay un ejemplo para que usted haga el cálculo de ese fondo con la información que hemos dado arriba en el estado financiero. De eso se trata este taller. Desafortunadamente es el taller que menos vale. Vale un 30% de la nota, el 70% lo vale el examen. Aquí, pues, digamos que en este punto, pues, ya me da para hablar acerca de, yo pues, siempre eximo estudiantes, cuando a ustedes les ha ido muy bien es que de pronto saque un 4.8 en la nota definitiva del primer corte, que lo puede sacar tranquilamente, y un 4.5 en la segunda, no, en la nota del segundo corte, eso le va a dar como mínimo un 3 en la definitiva ponderada en AcademoSoft y ya con eso yo lo exijo. ¿Okay? Ahora, les voy a publicar unas actividades que se llaman actividades de gamificación, es como jugar con las herramientas, jugar con unos, desarrollar unos juegos básicamente. Yo subo unos documentos a esa plataforma y le va a armar una relación de columnas. Entonces, relaciona el término de la izquierda con la definición que más se ajuste de la derecha. Y usted comienza a jugar con eso. Y en la medida en que usted va resolviendo, le voy a dar unas reglas. Les digo, bueno, solamente puede, tiene, qué sé yo, 3 intentos. Y el que mayor puntaje haga en el menor tiempo posible, ese gana ese primer juego. Y así en la medida en que vayan ganando juegos, les voy colocando punticos que se los voy a reconocer o se los voy a tener en cuenta para quedar eximidos de la materia. ¿Okay? No sé cómo ven la materia, qué le quitamos, qué le ponemos. Profe, no entendí la dinámica de los juegos, ¿qué es eso? Ah, ok. Entonces, es que es más o menos, es esta página. Se llama EducaPlay. Acá uno lo que hace es que crea, digamos que yo subo acá un documento. Ejemplo, este. Entonces, aquí uno tiene toda esta columna, aquí me dice, bueno, problema. Y aquí viene una serie de definiciones. Entonces, uno lo que hace es relacionar esta columna con la mejor definición que me defina lo que es problema. ¿Qué es solución? ¿Cuál de estas será la mejor respuesta de solución? Entonces, si uno se equivoca, él le indica, le dice, uy, no, error. Ah, entonces uno se devuelve, lo que pasa es que va perdiendo tiempo.
¿sí? Por eso les digo, el que mayor puntaje tenga en el menor tiempo posible, ese va a ser el ganador de esa actividad y les va y empiezan a acumular puntos, ¿sí? Básicamente esto lo voy a hacer, este no es el mejor ejemplo porque aquí no me está permitiendo verlo en acción. Permítanme, yo hice una... Acá, permítame. Profesor, qué pena. ¿Y eso lo tenemos que hacer sí o sí? Si quieren, no hay ningún problema. Si tienen a bien participar en ese juego, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Si no, no hay ningún problema, no los voy a penalizar. Profe, pero si no va mal, ¿nos rebaja puntos? No. Si le va mal en estos juegos. Sí. No, jamás, ¿cómo que hice esa pregunta, Ninfa, por Dios? Ah, pues que uno nunca sabe, todo se viene a viña del señor. No, ¿cómo crees? No, jamás pasa eso. Pero bueno, aquí lo que... bueno, aquí está un videito, se lo voy a compartir, para que lo tengan. Es esto, así es, y les va dando puntajes. Permítanme entonces... a copiar la URL. Profe, una pregunta. ¿Esto va a estar habilitado en la plataforma de la tercera actividad? No, va a estar habilitado tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 y en la unidad 3. Ah, listo. Gracias, profe. Van a hacer varios juegos para que ustedes interactúen con esto y pues digamos que les vayan cogiéndole el tiro a ese tipo de actividad. ¿Listo? Este es el video. Sí. Ahí se lo copié en el chat. Y es que ya subí el video. Bueno, aquí me da la opción de editarlo, pero miren que aquí ya me está haciendo, o sea, con base en el documento que le subí, me está diciendo, bueno, empresa en funcionamiento. ¿Qué es empresa en funcionamiento? Preparación de estados financieros sobre base de... No tiene ninguna relación. Empresa en funcionamiento será norma que requiere evaluar la capacidad de la... Es que no me lo alcanza a mostrar todo, pero es así. Simplemente yo voy relacionando la columna de la izquierda con la mejor definición que encuentre en la columna de la derecha. Y ya de esa forma, digamos que les va a salir siempre opciones, más o menos 8 opciones para que hagan esa unión. No se tardan sino un minuto, pero le van a ir cogiendo el juego y yo lo que voy a ir haciendo es subo documentos de lo que está publicado en la plataforma para que usted pueda jugar con eso acá en esta herramienta. ¿Listo? ¿Qué les parece o está muy infantil? Está bien. Profe, súper. Muchas gracias por hacer esas estrategias. El trimestre pasado yo tuve unas clases que, profe, realmente, no quiero seguir corriendo. De chévere. Entonces, no, mira. No es aquí. Dime, Ninfa. Que no es infantil. Ah, ok, listo. Entonces, mira, así lo van a encontrar. Entonces, aquí me dice costos. Entonces uno dice, ¿qué son costos? Y pilas, porque aquí ya están dando el tiempo, ¿no? Entonces ya van 23 segundos y no he resuelto la primera. Costos, ¿qué será? Beneficios que ofrece la solución al cliente. Propuestas para resolver el problema identificado, no. Gastos asociados a la operación del negocio. Uy, esa suena, ¿cierto? Sí, exacto. Problema, ¿qué será problema? Será una necesidad. Necesidad insatisfecha del mercado. ¿Te suena? Hagámosle a ver. Ay, perdón. Ahí está mal. Bien. Segmento y así sucesivamente. De segmento de clientes. ¿Cuál será? ¿Qué será eso de segmento de clientes? Aquí me va dando las opciones y yo simplemente voy cruzando. Si me equivoco, pues me dice, uy, pilas. Pero no me penaliza. Voy perdiendo tiempo. Pero me permite seguir. Pues mira que se llama empareja la hipótesis de negocio. Esto habla de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, a unos les va a salir estas opciones, a otros les van a salir otras, porque ¿qué dice? Subí un documento y él con base en ese documento, esto es inteligencia artificial,
Entonces, con base en el documento, lo leyó de una y me armó las dos columnas. Me sacó esta columna y me sacó esta otra para que yo las empareje. Entonces, es bastante chévere, es dinámico y se van fogueando. Igual, no los voy a penalizar. Uno se juega, no tiene ningún problema. ¿Y quién quita que sí saque buenos punticos y eso le represente quedar eximido? Entonces, hágale con confianza. Yo les mando el enlace y se ponen a jugar en cualquier momento y le gastan 2-3 minuticos a eso. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya hablamos acerca de quedar eximidos, ya vimos que me faltan dos documentos que debo corregir, que esto lo hice la semana pasada y ya hoy hubo cambios en esas plataformas, pero bueno, eso pasa con frecuencia. Igual, si ustedes ven que de aquí a mañana o en el transcurso del periodo algún documento vuelve a fallar, por favor me dicen que yo tengo esos documentos en PDF, se los subo y usted ya va a tener acceso a ese material. ¿Listo? Pues, muy contento de tenerlas otra vez a todas por acá. Qué chévere, un grupo, muchas mujeres. Venga, miro. Dayana, Diana, Dora, Esperanza, Estefanía, Flor, Lady, Luisa, y Alejandra, Ninfa, Yorleni. Hizo falta Lady Joana, Angie Paola, Aizamac, Ginette, Luisa, Paola, Carolina, Beatriz. Uy, solo John y Juliet. Entonces, bueno, muy contento de volverlos a tener. Espero que le podamos sacar el máximo provecho a esta materia. Vamos a mirar, como les digo, pues me interesa mucho trabajar con ustedes el caso práctico de almacenes La 14, pero también vamos a mirar un caso de estudio de una empresa extranjera grandísima. No es Apple, no es Google, es de tecnología, pero es una empresa que está mandando la parada hoy en día a nivel mundial. Y está ubicada por allá en una isla chiquitica que está en problema. Y ese caso lo vamos a ver, vamos a analizar cómo, digamos que, cómo las políticas públicas de un gobierno en particular permiten hacer que las empresas puedan de una u otra manera surgir con el apoyo del gobierno, que eso no se ve muy a menudo. Entonces, pues digamos que va a ser un caso de análisis de estudio bastante interesante y muy chévere, ¿okay? Pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Se nos fue la hora y media. Agradecerles, muy contento de tenerlas otra vez a todas por acá. Sé que es un grupo bastante bueno, un grupo de personas que trabajan y se esfuerzan por salir adelante y lo valoro muchísimo y se lo reconozco. Entonces, contento y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, profe, muchas gracias. Sí, listo, profe, muchas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente materia también contigo. Nos vemos en la siguiente. Sí, sí, sí. Ay, sí, profe, yo también. Ok, qué chévere. Entonces ya nos vemos ahí en... Alcanzan a ir a tomarse un tintico y nos vemos a las 8 en punto. Chao, profe, muchas gracias. A ustedes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Hola, profe. Buenas noches. Una preguntita. Dime. El link que hay en el aula... Sí. Me tocó ingresar por el correo. ¿Así va a quedar? Sí. ¿Este enlace? No, es que yo ingresé al link que hay en el aula y yo estuve un rato ahí como dice sola en la sala. Entonces yo, bueno, ¿y por qué? Entonces ingresé al link que usted envió al correo y ahí sí entra la clase. Ah, no, es siempre el que entra al correo, que es el mismo que está aquí en este botón naranja, nos lleva a esta sala en la que estamos en este momento. No, pues yo ingresé a ese link naranja y no me ingresó a ningún, o sea, estaba sola en la sala. ¿Estaba sola? Entonces no sé si me pasó a mí solamente o no sé, o sea, yo me tocó ingresar por el correo, porque por ese link de naranja no pude ingresar. Ay, bueno, déjame lo reviso, porque entonces yo cometí un error al colocar el enlace en este botón naranja. O sea, por entonces, eso digo yo, que lo digo por mí, no sé si otras compañeras ingresaron por ese link, pero yo tuve que ingresar por el correo. Profe, yo sí ingresé ahí por tu clase en vivo, ingresar a la sala, por ahí me dejó ingresar. Ah, ok. Bueno, déjame, yo lo reviso de todas formas, María Alejandra, porque pues sí debe haber alguna inconsistencia.
si la hay lo corrijo de una vez y pues para que puedas entrar con total confianza a través de ese botón naranja o a través del calendario de Teams. Listo, profe, dale, muchísimas gracias. No, a ti te agradezco mucho el haberme contado eso para poderlo corregir en caso que haya alguna inconsistencia, ¿ok? Listo, profe, dale, gracias. Bueno, María, cuídate.